Una noche estrellada en 1630. El mensaje de los cielos. En la remota colonia de Plymouth, en Norteamérica, una noche donde el crujir de las ramas desnudas resonaba en el aire gélido, Anne, una joven colonizadora, se disponía a enfrentar una Navidad austera. Las chozas de madera crujían bajo el viento helado que azotaba la pequeña aldea, y las llamas titilantes en el centro de la plaza emitían destellos tenues que apenas lograban combatir la oscuridad de la noche. En la víspera de Navidad, Anne salió a caminar en busca de leña para el fuego comunal. El cielo nocturno estaba despejado y estrellado, y las constelaciones parecían más brillantes que nunca. Mientras sostenía la leña entre sus brazos, un destello inusual captó su atención, una estrella centelleante que no estaba allí la noche anterior. Intrigada, Anne siguió la luz hasta llegar a un claro en el bosque. La estrella brillante se encontraba ahora justo encima de ella, arrojando una luz cálida y acogedora. En ese momento, una voz suave, casi etérea, resonó en su mente. Era un mensaje celestial, una guía que le instaba a seguir la luz para descubrir un regalo especial que cambiaría el destino de la colonia. Guiada por la estrella, Anne se aventuró más profundo en el bosque. La luminosidad celestial la llevó a un lugar donde descubrió una fuente de agua cristalina, antes desconocida para los colonizadores. A su alrededor, las plantas y flores resplandecían bajo la luz de la estrella, creando un oasis inesperado en medio del crudo invierno. En ese momento mágico, Anne comprendió el significado del mensaje celestial. La estrella no solo la guiaba hacia un tesoro escondido, sino que también le recordaba la importancia de la esperanza y la perseverancia. En la colonia de Plymouth, donde cada día era una lucha por la supervivencia, la revelación de ese oasis secreto simbolizaba la promesa de un mañana más brillante. Emocionada, regresó a la aldea con las noticias de su descubrimiento. Anne, con los ojos iluminados por la emoción, compartió la revelación del oasis con sus vecinos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las chozas de madera, y pronto, la pequeña colonia de Plymouth se encontró reunida en el claro del bosque bajo la luz de la estrella centelleante. Las caras curtidas por el frío y la adversidad se suavizaron con sonrisas de asombro y esperanza, y un murmullo de agradecimiento flotó en el aire. La colonia, guiada por Anne, comenzó a explorar el oasis recién descubierto. Descubrieron que la fuente de agua no solo era clara y pura, sino que también poseía propiedades curativas. Las plantas que crecían alrededor, antes inalcanzables bajo la gruesa capa de nieve, ofrecían hierbas medicinales que aliviarían sus dolores y malestares. Mientras los colonizadores recogían las hierbas y llenaban sus odres con el agua bendita, la estrella continuaba brillando con intensidad, como si estuviera satisfecha al ver que su mensaje había sido recibido con gratitud y esperanza. Anne, convertida en mensajera de la Navidad, se convirtió en un faro de inspiración para su comunidad, recordándoles que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay un rayo de luz que puede guiar el camino. La noche se llenó con cantos y risas, una celebración espontánea que rompió con la rutina de la colonia. Bajo la luz de la estrella, compartieron historias, sueños y expresiones de agradecimiento. Anne, en el centro de la festividad, se sintió abrumada por el amor y la conexión que fluían entre ellos. La Navidad no solo era un recordatorio de la promesa de un oasis escondido, sino también una prueba de la fuerza que podía surgir de la unidad y la esperanza compartida. En la víspera de Navidad, bajo el resplandor de la estrella recién descubierta, la colonia de Plymouth se unió en gratitud y celebración. Aunque el invierno aún era implacable, el mensaje de los cielos había encendido una chispa de esperanza en sus corazones, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la perseverancia podía iluminar el camino hacia un nuevo comienzo. A medida que la noche avanzaba, la estrella comenzó a desvanecerse lentamente, como si su tarea estuviera completa. Sin embargo, dejó tras de sí un rastro de luz en el cielo nocturno, un recordatorio eterno de la noche en que la colonia de Plymouth recibió el mensaje celestial. En el cálido abrazo de la Navidad, bajo las estrellas que vigilaban desde lo alto, la colonia encontró consuelo y renovada confianza para enfrentar los desafíos del nuevo mundo. La víspera de Navidad en 1630 se convirtió en una leyenda, una historia de esperanza que se contaría a las generaciones venideras como un testimonio de la magia que puede surgir incluso en los lugares más inesperados.